Camaradas míos, el día de hoy les voy a mostrar cómo instalar este sistema de puertas corredizas que no utilizan riel. Es un sistema bastante sencillo, económico, pero que es funcional. Es para dos puertas, la capacidad de carga es de 15 kilos, mecanismo corredizo y el espesor mínimo de puerta 15 milímetros. Cuenta con estas piezas, son 8, 4 rodamientos que van en la parte inferior y estas 4 plaquitas que van en la parte superior. Para esto vamos a utilizar una broca Forstner para hacerle el vaciado para que pueda entrar la llantita. Es por eso que el espesor mínimo debe de ser de 15 milímetros, si no, pues se pasaría la llanta, ¿verdad? Así que vamos a instalarla. Esta es la parte de abajo, entonces vamos a marcar 5 centímetros del canto hacia adentro, 5 centímetros, y el centro de la perforación 8 milímetros. La profundidad va a ser a 12 milímetros para que pueda girar la ruedita. Vamos a marcar 21 milímetros del canto de abajo hacia arriba. 21 milímetros. Y ahí vamos a atornillar. Ok, donde está la línea. Como sea, aquí podemos subir o bajar pues, la puerta ya cuando esté instalada. Y metemos los dos tornillos. Y para el ajuste de la puerta, nada más van a subir o bajar esta llantita. Desde aquí se ajusta, ¿ok? La guía superior se va a colocar del canto hacia adentro 5 centímetros y del canto de arriba hacia abajo 2 centímetros. Ahí se coloca y también hay que colocarle después los otros dos tornillos. Aquí en nuestro mueble tenemos estas tiras que van ranuradas tanto abajo como arriba. Y la primera ranura yo la hice a 2.3 y la segunda a 4.7. ¿Okay? Entonces vamos a colocar la primera puerta, que es la de atrás, y después la de adelante. Vamos a colocar primero la puerta de atrás. De la altura total desconté solamente un centímetro. Entonces metemos la puerta. Ahí vemos que corre bien. Y desde acá vamos a atornillar la guía superior. ¿Okay? Atornillamos. Y atornillamos esta, ¿sale? Se coloca la puerta de enfrente, igual que la de atrás. Y aquí tuvimos que sacar un truco con esta puerta, ya que el MDF no sé por qué se está torciendo últimamente. Vean, a ver, permítame que enfoque. Vean cómo está torcido. Entonces cepillamos las puntas para que cierre lo más que se pueda. Todavía le falta un 10 ahí de cepillado, pero pues tenemos ese detalle con el MDF. Bueno, camaradas míos, pues aquí está este sistema económico, fácil de instalar para puertas corredizas. Eso sí, puertas pequeñas, no vayan a querer hacer un closet con este sistema porque no les va a funcionar. Un abrazo, camaradas, y nos vemos en un próximo video.